Para este trabajo voy a utilizar alambre de un milímetro de diámetro. Este es que el que ponían defectuoso, que tenía la caja tocada. Tontería, el alambre está perfecto. Podéis ver el último unboxing. Y también vamos a utilizar abalorios de opalina de 4 milímetros de diámetro. Creo que combina muy bien con el cobre, ¿eh? Y comenzamos. Vamos a cortar tramos. 9 centímetros lo considero yo una buena medida para estos eslabones. Así que por aquí cortamos. Y vamos a cortar según lo que vayamos a hacer, si va a ser pulsera, collar o pendiente. Yo en mi caso tengo aquí unos ganchos para pendientes. Podemos hacer el collar y los pendientes, el collar, el pendiente y la pulsera o una sola cosa. De todas maneras va a quedar muy bien. Es un eslabón muy fácil, muy intuitivo, que nos va a servir para cantidad de piezas. No recomiendo con el alambre de este grosor y tipo realizar los círculos del eslabón más grande. Sin embargo, si tienen un alambre más duro o más grueso, sí que pueden hacer círculos mayores. Y ahora, con un objeto cilíndrico, ya sea un rotulador, un bolígrafo, un lápiz, vamos a doblar por la mitad, formando un círculo y dejando los cabos en línea recta. Eso lo vamos a hacer con todos. Listo, siguiente paso, doblamos los cabos hacia el exterior, así, de este modo, uno y el otro, y los ponemos juntos, juntos, que no uno encima de otro, sino así, juntos. Sujetamos aquí para poner derecho. Es un eslabón muy fácil de realizar, y muy intuitivo, ¿no? Se le puede ocurrir a cualquiera. Sin embargo, al estar combinado el cobre con estos colores, va a resultar verdaderamente una joya muy bonita. Ya tenemos todos los eslabones con la forma. Ahora voy a usar el alicate de punta cónica o el alicate escalonado o de mandriles. Y voy a usar la parte más pequeña para hacer aquí unos círculos. La parte más pequeña va hacia mí, la otra hacia allá. Dejo el círculo aquí y doblo hacia el exterior. Y ahora enrollo los dos cabos sobre la medida que he elegido. Así, de este modo.
Lo mismo voy a hacer con todos. Como veis, primero doblo 90 grados hacia el exterior, luego desprendo para utilizar la medida, rodeando con el alambre. Siguiente paso, voy a abrir aquí un poquito los dos cabos hacia el exterior, coloco un abalorio en cada uno. Primo bien, le doy la vuelta y engancho aquí en el borde del círculo. Ahí voy a enganchar con un engarce pequeñito. Para eso voy a usar el alicate de punta de aguja. Veo que los cabos son muy largos, pues ahora le corto un poquito. Y aquí. Ahora coloco los engarces derecho y oprimo aquí para que quede más ajustado. Bueno, aquí tendríamos un pendiente. Yo tengo otro realizado aquí igual. Voy a apartar y voy a continuar con los eslabones para una pulsera o collar. Abro con los dedos un poquito, igual que he hecho en el anterior. Coloco los abalorios. Doy la vuelta y engancho en el círculo con un engarce pequeño. Enderezo el engarce, ajusto bien para que quede bien cerrado y continúo enganchando más eslabones en este del principio. Fijaos, para colocarlo, veis los dos engarces, el círculo mira hacia el exterior, pues ya sabemos que esta es la postura. Así que enganchamos aquí y hacemos lo mismo. Abrimos un poquito, colocamos dos abalorios, uno en cada cabo, damos la vuelta y enganchamos sobre el borde. Aquí lo mismo. Ponemos bien los engarces, de manipularlos se pueden doblar un poquito y los cerramos todo correctamente. Esta es la cara vista, la que queda en relieve, y esta redondeada es la que queda para el interior. Continuamos. Nos fijamos de nuevo, ¿veis? La curvatura va hacia mí, pues esa es la postura. Aquí entre los dos abalorios abro un poquito para cada lado, coloco las dos bolas y hago un engarce sobre el borde, un engarce pequeñito, para que quede bien ajustado, y en el otro lado lo mismo. Aquí nos sobra un pelín, bueno, pues le cortamos. Ya tenemos otro eslabón. Vamos a colocar los engarces derechos. Oprimimos, cerramos bien.
y continuamos enganchando eslabones. Aquí tenemos otro. Nos fijamos en la postura, veis que quede los dos así hacia el exterior, y enganchamos aquí entre los dos cabos. Abrimos un pelín, colocamos los abalorios y hacemos un pequeño engarce sobre el borde. Aquí me sobra un pelín, no pasaría nada, ¿no? Pero yo quiero que quede ajustadito. Creo que queda así mejor, ¿eh? Enderezamos otra vez los engarces aquí, oprimiendo aquí entre el círculo y los dos cabos, y así es como se va formando nuestra collar, pulsera o lo que queráis cada uno. Aquí tenemos los dos de los pendientes, eso sí lo vamos a terminar ahora mismo porque además va a ser muy fácil. Yo tengo aquí dos pedacitos de alambre, voy a usar esto mismo para ponerle el cierre. Lo enganchamos aquí. Podéis poner cuantos queráis, ¿no? Como si queréis hacer uno así largo. Y le coloco aquí un abalorio. Depende de lo largo que queráis los pendientes. Y aquí le coloco el cierre. Para eso hago otro engarce en línea recta. Y lo mismo para realizar el otro. Ya sabéis que esta que queda en relieve la bola es la cara vista, ¿eh? Ya tenemos aquí los pendientes realizados. Vamos a continuar con el otro trabajo. Voy a poner uno más y luego ya continúo haciendo lo mismo y os enseño cómo se acaba y cómo queda acabado. Vamos a fijarnos de nuevo en la postura. La curva esta va hacia el exterior, luego así iría mal, ¿verdad? Hay que colocarlo así. Paso aquí entre los dos abalorios. Abro un poquito. Meto las bolitas. Y lo engancho en el borde. Y lo mismo con el otro cabo. Aquí me sobraría un pelín, como nos ha pasado con los otros. Bueno, pues se lo cortamos. Ya se puede ver que como pulsera queda muy bonito, ¿eh? Voy a poner aquí los engarces derechos, como hicimos antes. Ya se puede ver como pulsera, que queda así muy bonito, ¿cierto? Bueno, pues yo voy a continuar haciendo lo mismo y ahora os digo cómo se continúa. Bueno, fijaos, además de pulsera, ¿no? Se puede hacer un collar. En este caso yo he realizado un collar que va a ir a conjunto con estos pendientes. Voy a ponerle un cierre del mismo material y ya lo doy por terminado. Un cierre de gancho normal y corriente. Para eso ya sabéis más o menos la medida. Yo doblo a los 3 centímetros, pero vamos, no es algo ni relevante ni exacto. Hago la forma así, doblando del todo. Oprimo un poco en la punta, listo, y ahora doblo el cabo largo hacia el exterior para engancharlo ahora en el collar.
lo tenemos que poner obviamente antes de enrollarlo, ¿eh? Una, dos y tres vueltas, suficiente. Y aquí cortamos. Aplastamos bien el pico. El collar va a ir así, ¿verdad? Puesto sobre la piel así, pues doblamos hacia el lateral, porque así nos va a venir mejor para cerrarlo. Y podemos hacerle un poco de curva. Precisamente por eso, porque queda de manera lateral. En el otro lado le hacemos un engarce enrollado. Para eso doblamos aquí. Aquí habrá un centímetro, ¿eh? Aquí habrá un centímetro. Y engancho en el otro extremo, en este caso va a ser aquí, en los dos engarces que van juntos. Doblo hacia arriba el cabo. Doblo ahora hacia el exterior y enrollo. Enrollo sobre este cabo. Nos ocupamos que sea un círculo en el que cabe el gancho. Yo sé que sí, pero bueno, no pasa nada por probarlo. Y aquí le damos vuelta. Bueno, pues ya tenemos la otra parte del cierre. Del cierre de gancho. Como os he dicho, esta es la cara vista, el que va a las bolas hacia el exterior, y aquí donde están los cortecitos que van al borde es la cara interior. Y este es el resultado de nuestro trabajo de hoy. Unos pendientes y un collar con un eslabón redondo que lleva dos abalorios. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche canal oficial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.